información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Aldo Rafael Daza Fuentes fue designado alcalde encargado de Becerril tras la ausencia del titular Raúl Machado Luna, quien sufrió un accidente la tarde de ayer cuando se propinó un disparo de manera accidental, momentos en que accionaba un arma de fuego. Hoy, en el centro asistencial donde fue recluido, sus familiares se mostraron herméticos ante la prensa, que ha querido conocer el parte médico del mandatario. No, de aquí no, no había escrito las cosas. Sin embargo, se conoció que se mantiene estable tras ser intervenido quirúrgicamente. Hay un parte de tranquilidad de las autoridades en torno al partido que se jugará mañana en Valledupar entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. Se cierran las dos calles de acceso, al estadio. Hay un dispositivo por parte de la policía, de un número importante de unidades de la policía, y está un aspecto en prevención del SMAT, que no va a estar ahí cerca del pegado al estadio, sino de una en una distancia, en un aspecto equidistante, con el objeto, no lo quiera Dios, que podamos necesitar el SMAT. 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuántas bicicletas hay guardadas en este momento en Valledupar? Hasta el 2019 habían 140 bicicletas. Bicicletas que hoy bien pudieran estar en uso de las personas para hacer sus diligencias en el centro, en algunos otros sectores de Valledupar. Totalmente, son compartidas y por un tiempo determinado se prestan, se puede habilitar el tiempo de préstamo y pueden dejarlas en un lugar distinto donde se toman. Así es, hay casi 200 bicicletas que están guardadas en algún lugar, en alguna bodega, esperando a ser utilizadas. Hasta las 4:30 de la tarde continuará la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los mayores de 40 años con comorbilidades. Y rápido, muy rápido y eficiente el servicio acá. También se estarán vacunando los mayores de 50 años sin agendamiento. La misma que todo el mundo se vacune, sí, que todo el mundo venga más vacunado. Hasta el momento en este lugar se han vacunado más de 2.000 personas y se espera que el día sábado continúe la jornada de vacunación. El tanque de almacenamiento de Endupar es otra obra que sufre los aplazamientos por parte de los contratistas. La empresa está a la espera de que se cumpla la entrega tal como fue anunciada hace ya algunos meses. En donde encontramos ya un proyecto al 80% en su nivel de avance, con un tiempo estimado de entrega de la obra civil, el 100% de la obra civil lo estaríamos entregando entre el 28 de febrero y el 15 de marzo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Fuera de peligro y recluido aquí en la clínica del Cesar, se encuentra el alcalde del municipio de Becerril, Raúl Machado, quien recibió accidentalmente un impacto con arma de fuego. Pero gracias a la bendición de Dios, el alcalde está estable, está atendiendo la atención especializada de aquí en la clínica del Cesar, un hecho desafortunado. Aldo Rafael Daza Fuentes fue designado alcalde encargado de Becerril tras la ausencia del titular Raúl Machado Luna, quien sufrió un accidente la tarde de ayer cuando se propinó un disparo de manera accidental, momentos en que accionaba un arma de fuego. Hoy, en el centro asistencial donde fue recluido, sus familiares se mostraron herméticos ante la prensa, que ha querido conocer el parte médico del mandatario. No se preocupen. ¿Qué están grabando? No, de aquí no había hasta escrito las cosas. Ah, bueno. Sobre lo que decía, pero ellos desarmonizaron. Sin embargo, se conoció que se mantiene estable tras ser intervenido quirúrgicamente. Avipulet de la Costa, empresa vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com.
Carrera 15, número 20, B41, local I-26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. El tanque de almacenamiento de Endupar es otra obra que sufre los aplazamientos por parte de los contratistas. La empresa está a la espera de que se cumpla la entrega tal como fue anunciada hace ya algunos meses. Bueno, le traemos pues muy buenas noticias a la comunidad. Estamos aquí en presencia de Endupar, del contratista del proyecto, del interventor y por supuesto el Ministerio de Vivienda, haciendo el recorrido que usualmente hemos venido realizando durante el último año, en donde encontramos ya un proyecto al 80% en su nivel de avance, con un tiempo estimado de entrega de la obra civil. El 100% de la obra civil lo estaríamos entregando entre el 28 de febrero y el 15 de marzo. A partir de ahí vendrán todos los procesos de prueba y de funcionamiento del tanque, pero aspiramos que en los tiempos que teníamos inicialmente estipulados se entregue esta obra. Los impases están totalmente superados en un trabajo mancomunado entre la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Vivienda. Se consiguieron la servidumbre para la instalación de tubería que hacía falta y también ya se logró la importación de los accesorios y válvulas para el desagüe del tanque de almacenamiento. Superados estos impases, les reitero, tenemos la entrega final de la obra civil entre el 28 de febrero y el 15 de marzo del presente año. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI y hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Hay un parte de tranquilidad de las autoridades en torno al partido que se jugará mañana en Valledupar entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. Se cierran las dos calles de acceso al estadio. Hay un dispositivo por parte de la policía, de un número importante de unidades de la policía, y está un aspecto en prevención del SMAT, que no va a estar ahí cerca del pegado al estadio, sino en una distancia, en un aspecto equidistante, con el objeto, no lo quiera Dios, que podamos necesitar el SMAT. Y tenemos la protección con el general Caro, en una distancia también, en un tercer anillo, con el ejército. Ese es el dispositivo que tenemos nosotros armados. Tenemos tránsito municipal que nos está ayudando en articular el tema de los vehículos que van a llegar para que sean en una distancia. Eso lo tenemos organizado. En un puesto de mando unificado, la seguridad, toda la tranquilidad para las personas. Primero, no va a haber acceso a público. El partido va a ser transmitido en directo a través de la televisión y obviamente se va a resaltar lo que es Valledupar, la capital mundial del vallenato, y lo que es la pujanza del departamento del Cesar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. Avipulet de la Costa, empresa vallenata,
Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I-26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma 6YJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. En las últimas horas, en un centro asistencial de Valledupar, falleció el profesor Robert Enrique Mejía, quien se accidentó en la vía a la mesa cuando Mejía regresaba de una integración con unos amigos. La víctima fue ingresada a una clínica con trauma cráneoencefálico severo y estuvo en la UCI bajo ventilación mecánica invasiva con pronóstico reservado. En el mismo siniestro resultó herida Ligis Rocío Quintero Luque, de 48 años, residente en el barrio 7 de agosto de Valledupar. Al parecer, el accidente se presentó al colisionar dos motocicletas, situación por la cual las autoridades de policía se encuentran haciendo las investigaciones para establecer responsabilidades. Un aparatoso accidente se registró en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de La Mesa. De acuerdo con testigos, dos motocicletas chocaron de frente, dejando a sus ocupantes gravemente heridos. Uno de los lesionados responde al nombre de Robert Mejía, docente de educación física, quien se encuentra bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de esta capital, a donde fue trasladado tras quedar tendido en la carretera. Otra persona también sufrió lesiones de consideración, quedando en el sitio, donde fueron auxiliados por viajeros y lugareños, siendo llevado a clínicas. Extraoficialmente se conoció que son tres los heridos de este accidente, trascendiendo que el de mayor gravedad es el docente, cuyos familiares y amigos elevaron cadenas de oración para su recuperación. Unidades de la Policía de Tránsito adelantan las investigaciones de este nuevo accidente en Valledupar, donde precisamente las motos siguen siendo los vehículos mayormente involucrados en los siniestros viales.
Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Un hombre murió calcinado en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 98 vía que de San Alberto conduce al corregimiento de La Mata, al sur del Cesar. El reporte de las autoridades señala que el conductor del automóvil de placas MLO 475 al momento del siniestro perdió el control del vehículo saliéndose de la vía y sufrió volcamiento incinerándose totalmente. De inmediato la comunidad dio aviso de lo sucedido a las autoridades, quienes llegaron a hacer la respectiva averiguación y acordonamiento del área. Funcionarios de la seccional de investigación criminal hicieron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en el municipio de Aguachica para la práctica de la necropsia. Al momento las autoridades señalaron que la posible hipótesis del siniestro fue la falta de precaución al transitar y exceso en horas de conducción. Hasta el momento en este lugar se han vacunado más de 2.000 personas y se espera que el día sábado continúe la jornada de vacunación. Durante 3 días a la semana, el Estadio Armando Maestre Papayó será punto de vacunación masiva contra el COVID-19, por lo que hoy 3 de junio las personas mayores de 50 años pudieron acudir a las instalaciones a recibir el biológico sin previo agendamiento. A partir de las 6 de la mañana, las personas se acercaron presentando la cédula de ciudadanía y la fotocopia de la misma, según lo informó Hernán Vaquero, secretario de Salud Departamental. Asimismo, las personas priorizadas por Mi Vacuna en las fases que ya han sido habilitadas del Plan Nacional de Vacunación. Bueno, lo importante es que el gobierno traiga rápido las vacunas para que sea masivo y salgamos de esto rápido. Bueno, lo importante es que todo el mundo tenga la conciencia de que la vacuna es la única salvación y que ojalá pues la gente asista y salgamos de esto lo más rápido posible. La única solución es la vacuna. Por otra parte, anunció que el estadio funcionará como centro de vacunación los días martes, jueves y sábado de cada semana. La siguiente fase contempla la población entre los 16 y los 39 años con enfermedades de alto costo como cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica. Desde que abrió sus puertas a la vacunación masiva, se han realizado 3 jornadas en el estadio, donde se han vacunado un total de 4.240 personas, cumpliendo así con el Plan Nacional de Vacunación que avanza en su tercera etapa. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación.
Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar, SAS. En Confacesar IPS somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Confacesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presupuesto. Endupar es vida, es progreso. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque Endupar es de todos. Endupar. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaria de Salud de Valledupar, Lina María de Armas Daza, velar por una ejecución eficiente y diligente del Plan Nacional de Vacunación PNV para la comunidad en general y para el personal adscrito a las entidades prestadoras de servicios de salud en el sector público y privado. La Procuraduría, en vigilancia y seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación en el país, participó en la Mesa Técnica de Vacunación del municipio, con acompañamiento del Ministerio de Salud, en la que se evidenció el rezago y almacenamiento de vacunas pendientes por aplicar a la población, a pesar de que existen ciudadanos en lista de espera para la aplicación del biológico. De esta manera se requirió a la funcionaria coordinar y supervisar el aumento de equipos de vacunación para la jurisdicción municipal, puesto que en la actualidad solo se cuenta con 6 equipos para el debido proceso de suministro de las vacunas y así cubrir correctamente la apertura de la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación, en la que se cubre un número considerable de ciudadanos. El Ministerio Público instó a la Secretaría de Salud facilitar de manera urgente la siguiente información: puntos de vacunación habilitados en el municipio, su ubicación y los responsables de los mismos y equipos de vacunadores contratados y disponibles. También el ente de control pidió a la Secretaría de Salud proyecciones para la ampliación de los equipos de vacunación en Valledupar y un plan de contingencia para evitar aglomeraciones en los diferentes puntos de suministro de vacunas. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. De junio, Día Mundial de la Bicicleta, fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas. Me encuentro con Pablo Salcedo, que es uno de los gestores del uso de la bicicleta aquí en Valledupar. ¿Cuántas biciestaciones, Pablo, en la ciudad? Buenas, Gilberto. En estos momentos, 8 biciestaciones. ¿Sin bicicletas? Sin bicicletas, listas para anclarles las bicicletas. ¿Cuántas bicicletas hay guardadas en este momento en Valledupar? Hasta el 2019 habían 140 bicicletas. Bicicletas que hoy bien pudieran estar en uso de las personas para hacer sus diligencias en el centro, en algunos otros sectores de Valledupar. Totalmente, son compartidas y por un tiempo determinado se prestan, se puede habilitar el tiempo de préstamo y pueden dejarlas en un lugar distinto donde se toman.
¿Por qué no están en uso, Pablo? Bueno, no he podido tener un acercamiento con el alcalde para ofrecerle mi servicio, nuestra experiencia. No sé cuál será la causa, pero eso es una disposición de los gobiernos, activar un sistema de bicicletas públicas, y hay una ley que los avala a intervenir estos sistemas, que es la ley 1811. Así es, hay casi 200 bicicletas que están guardadas en algún lugar, en alguna bodega, esperando a ser utilizadas. Y qué bueno que hoy día Mundial de la Bicicleta las desempolvaran y las pusieran a rodar por la ciudad. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. El Departamento Nacional de Planeación acompaña las mesas de diálogo con los jóvenes de Colombia para buscar una salida a la crisis que vive el país en medio del paro nacional. Edgar Ramírez con este informe. Con el fin de solucionar las problemáticas por las que hoy protestan los jóvenes del país, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, se reunió con un grupo de líderes que los representan. Hemos tomado decisiones. Recientemente, el presidente anunció matrícula cero para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de todas las universidades públicas de Colombia. En la institucionalidad y que opere. Y en estas jornadas de diálogos que hacen parte del Pacto Colombia, ahora se escogerán los representantes de esas juventudes. Ver bien de acá en adelante. Cada una de esas elecciones es la posibilidad de que cientos y miles de jóvenes que tienen ideas, propuestas, que están manifestándose también por deudas históricas del país, se puedan resolver. En todo el país se crearán 24 mesas de trabajo en las que se espera avanzar en las peticiones de esta población, cruciales para el gobierno nacional. Es la educación la única herramienta que tiene el país para cambiar su realidad. El Departamento Nacional de Planeación invita a todos los jóvenes de Colombia para elaborar el pacto de manera colectiva y con ellos como protagonistas. Transforma la realidad. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle,
Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi 4 décadas, podríamos decir, que existe el corregimiento de Nuevo Colón, ¿sí? Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi, Cesar. Teléfono 311-400-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, @DaniSport_Codazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos 3 años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Rueda en el Cesar, paga en el Cesar. Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. En CNC Noticias hablamos con las fuerzas militares sobre la seguridad que brindan en la serranía del Perijá, una zona que antes era frecuentada por grupos al margen de la ley. Bueno, actualmente el batallón de alta montaña número 7 con sus tropas contribuye a la seguridad en la serranía del Perijá en fronteras con Venezuela, departamento del Cesar, apoyando el plan de campaña con el propósito de garantizar el bienestar de los habitantes de la región. La presencia de las tropas del batallón de alta montaña sobre la frontera ha garantizado que los eventos que se han presentado últimamente con los indígenas yutpas venezolanos, pues estos pues logren mantenerse sobre el límite, por así decirlo. Pero especialmente hoy quiero darle un mensaje a los habitantes de la región, que eventos como estos se han mitigado por la presencia de los soldados de nuestro batallón de alta montaña. ¿En estos momentos por aquí se puede garantizar la seguridad para las personas que se desplacen por acá? Claro que sí. Como lo mencioné inicialmente, las tropas del batallón de alta montaña de manera permanente realizan operaciones de control territorial en aras de mantener la soberanía de nuestro territorio y, aparte de eso, pues también poder contribuir a la seguridad para evitar y mitigar el riesgo de la presencia de grupos ilegales. Actualmente no podemos hablar de la presencia de grupos ilegales, porque estos, como ya es conocimiento de todos, se encuentran replegados hacia el territorio venezolano. Anteriormente pues ya se tenía el conocimiento de la presencia del Frente 41, pero en la actualidad les puedo garantizar que tenemos solamente la presencia de las tropas del batallón de alta montaña. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nuestros compañeros de Noticias RPTV nos han preparado un informe sobre la droga que está de moda en este momento entre los jóvenes, el TUCIBI o cocaína rosa. El TUCIBI, la famosa y mal llamada cocaína rosada, es la nueva sustancia que en los últimos años se ha convertido en un reto para las autoridades,
y en la droga de moda para muchos jóvenes. Se siente como si estuviera en una bomba, se siente embombado, el cuerpo se pone sensible, el sonido se pone sensible. Sonidos sensibles que los hacen sentir como en una montaña rusa de emociones y sensaciones altamente peligrosos. Hemos encontrado son sustancias adulteradas que difieren mucho de lo que encontraríamos químicamente con lo que es la molécula de TUCIBI, pero encontramos mucha adulteración con medicamentos de tipo veterinario principalmente. Sustancias cuyos componentes pueden incluso hasta acabar con la vida de quienes las consumen. Realizamos un análisis donde se determinó que el compuesto principal de esta sustancia era ketamina, la cual es una sustancia utilizada en uso veterinario como un analgésico para hacer diferentes procedimientos en animales. Drogas que se han convertido en una preocupación para el Ministerio de Justicia por su comercialización ilegal y su alto riesgo de mortalidad. En Colombia, el problema no se limita a los cultivos y a la producción de drogas. También afrontamos un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas naturales y sintéticas y la aparición de nuevas sustancias. Los consumidores saben que el color, como le llaman ellos, puede llegar a ser letal para sus vidas. Hasta llegar a perder el conocimiento, ¿no? Ahora los fabricantes de esta droga le agregan un polvo similar a este, con pigmentos rosados para despertar aún más la curiosidad de los consumidores. Liz Castrellón, Bogotá, Colombia.